Bueno, estamos ready. Saludos, saludos fanáticos del baloncesto femenino. Aquí Joel Román, junto a mi amigo Pavel Meléndez. Vamos a estar dando una información bien importante relacionado a ese tema que está ahí abajo. Photo Like Challenge, Pavel Meléndez. Photo Like Challenge. Yo creo que ya todo el mundo está familiarizado con este challenge, que es uno de los mejores, Joel, que tenemos en este proyecto. Y es como que el final de las competencias. Con esto se concluye ese es nuestro gran evento. Así que, Joel, tú da la explicación rapidito, porque esto es friendo y comiendo. Así mismo es, Pavel. Quiero aclarar cuál es el propósito de esta competencia. El propósito principal es que gracias a esos likes que la gente le dé esa foto, van a recibir una invitación para que puedan seguir la página y la gente sepa más quiénes son ustedes. Eso les va a brindar esa oportunidad en un futuro de conseguir algún tipo de oportunidad, sea tanto un colegio como una universidad, para conseguir una beca y tener esa exposición que se merecen. Ok, dejando eso claro, voy a estar mencionando en qué consiste esta competencia. Gracias a 360, que tomó las fotos con la ayuda de Buzzer Beater, estamos trabajando esos artes. Esa foto la van a recibir. La página de Básquet Boricua es vida. Tienes que darle like y darle compartir para que se refleje la suma de todos esos likes desde el día, si Dios permite, de mañana, desde el día de mañana hasta el domingo a las 9 de la noche. La mayor cantidad de likes será la ganadora de qué, Pavel. Oye, esto es fácil y simple. Vamos a premiar tres posiciones. En esas tres posiciones, las tres chicas ganadoras que reciban los más likes, van a escoger en la página, escuchen bien, Puerto Rico Sportswear, puertorriqueño Sportswear, quiero decir puertorriqueño Sportswear, y las ganadoras van a escoger un ítem. Y de esos ítems, el que tú escojas se le va a enviar vía correo gracias a puertorriqueña Sportswear. Así que todas las chicas tienen que hacer su campaña para recibir lo más likes posible. Y van a estar en dos páginas, Joel. ¿En qué dos páginas van a estar? Así mismo, va a estar en la página principal de Básquet Boricua es Vida, pero también en la página de Liga Puertorriqueña Sportswear. O sea que tienes que darle like a la foto de Básquet Boricua, pero también a la foto en Sportswear Liga Puertorriqueña. Van a estar puertorriqueña dos fotos. Puertorriqueña Sportswear, puertorriqueña. La misma foto van a estar en esas dos páginas. Y obviamente eso le va a dar la exposición tanto en la página de nosotros como en la de la Liga Puertorriqueña, que eventualmente estarán dando comienzo al baloncesto femenino. Y pues será de gran beneficio para ustedes. Para ver si tiene algo más que abundar, pero entiendo que... Es bien importante que todos entiendan que el like tiene que estar acompañado con darle like a la página. Nosotros, con un método que tenemos, sabremos si la persona que le dio like a la foto y no le dio like a la página, ese voto lamentablemente no va a contar. Así que, habiendo dicho esto, tienes que entrar a nuestra página, darle like tanto a la foto como a nuestra página, y hacer lo mismo en la página de puertorriqueña Sportswear. Y repitiendo lo que Joel dijo, la suma de los likes de ambas páginas va a reflejar cuánto like en total hiciste, y los más likes que tengan, las tres chicas con más likes que reciban, tienen ese privilegio de coger los premios en puertorriqueña Sportswear. Así que Joel, yo creo que estamos ready. Hicimos este video para explicarle con más detalles lo que significa esta competencia. Si hay alguna duda o pregunta, pueden dejar los mensajes abajo de este video que amablemente le vamos a contestar, Joel.
Así mismo es, Pavel. Le deseamos mucho éxito. Para nosotros todas son ganadoras, pero van a tener un gran trabajo en compartir a todos sus familiares, amigos y compañeros de equipo en sus respectivos clubes. Bueno, así que sin más preámbulos, esperamos que ya hoy miércoles, si Dios lo permite, a las 9 de la noche salgan esas fotos en ambas páginas y comenzar la campaña. Si no puede estar el miércoles, por alguna razón, vamos a estar anunciando en nuestra página qué día va a comenzar, pero entendemos que es hoy miércoles o mañana jueves. Así que estén pendientes de la página. Las ganadoras van a salir en el programa. Oye, en algo que no mencionamos, la entrevista también. Las tres ganadoras van a estar en entrevista con nosotros en nuestro programa de los martes. Así que yo creo que está todo claro, Joel. Es cuestión de que cada familia haga su campaña y ver quién es las tres ganadoras de este challenge. Sí, Pavel, le deseamos nuevamente mucho éxito y muchas bendiciones. Estamos aquí a la orden. Buenas tardes, buenas noches o buenos días.